Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de las 12. Hoy vamos a hablar de lo que es todo un proceso de reinvención de un negocio y para eso estamos con Alfonso Molina, eh, socio fundador, director y presidente de Quick Photo en Guatemala y en toda Centroamérica. Eh, Alfonso además tiene otras líneas de negocios relacionadas a la hotelería, con el Hotel Los Pasos. En Antigua Guatemala y Volonticú en Petén. Tiene también eh, desarrolladora de bodegas y bodegas con el centro de negocios La Paz. Hay algunos otros negocios como La Cercha Internacional. Eh, pero vamos a hablar hoy porque uno de los ejemplos más eh, impactantes que hemos conocido todos en, el segmento, en la parte de reinversión es el tema de la fotografía. Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Bien, contento de estar por acá, poder compartir con toda esta audiencia. Es un honor, la verdad. Es un, es un placer tenerte. Además, eh, yo eh, sí conozco la historia y creo que es una historia que vale mucho la pena compartir. Pero para ir comenzando, quiero que nos vayamos hacia atrás y hacia los inicios de Quick Photo ¿ah? y cómo nació ese negocio y cómo fue creciendo ese negocio hasta su momento de mayor auge. Bueno, la verdad que es interesante y son recuerdos muy importantes para nosotros, eh, fueron 35 años de este negocio, o sea, lo iniciamos en 1986, empezó también como un taller de reparación de cámaras con mi hermano Julio, ahí teníamos técnica fotográfica, se llamaba, ese nombre era muy técnico y por eso se decidió cambiarle al nombre de Quick Photo, que ya era un nombre más comercial y todo, y éramos varios socios que empezamos en, en el negocio, y tan presente tengo que cuando compramos la primera, la primera máquina de revelado, pues estaba solamente Kodak, Fuji también estaba. Pero eh, hacíamos volantes son los domingos, los sábados nos íbamos a las iglesias a repartir tarjetitas y todo para sí. decirle a los fotógrafos, vengan a Quick Photo aquí en la zona 4, y nosotros les revelábamos el rollo ah, en una hora. Fue una historia fascinante de... De una máquina, de una tienda, llegar a tener 300 tiendas en toda Centroamérica en un proceso de 35 años fue esa aventura. El negocio principal era el revelado de los rollos fotográficos. Era un negocio fascinante, fascinante, digo, porque primero la gente tenía que comprarnos el rollo, que hoy es simpático preguntarle a un niño de 5 o 7 años, no sabe ni qué es un rollo. Pero era tan agradable ese negocio que había que comprar primero el rollo. El ruido solo eran de 12, 24 o 36, 36 fotos. O sea, si solo 36 fotos. Luego tenías que regresar con nosotros a revelar la, la foto. Y luego revelarla, nosotros te, te, te decíamos, mira, podemos sacar una ampliación o una 8x10 o una 11x14. Se la entregábamos de, con todo y marco. O sea, nos volvimos importadores de marcos impresionantes. Era un negocio que hacíamos que la gente llegara tres veces a la tienda. Era un negocio básicamente de impulso donde la gente decía, me voy a la playa, me voy a Petén, me voy a Antigua, pero tengo que pasar comprando un rollo. O un concierto, vendíamos cámaras desechables. Eh. El tema de las cámaras desechables vino mucho más adelante. Muy, mucho más adelante. ¿Ustedes también vendían cámaras en su momento? Vendíamos cámaras, o sea, eran, era un negocio fascinante, vendíamos cámaras y tan presente que tengo que nos dimos cuenta que, 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 que las personas no, no, no tenían cámaras y las cámaras eran muy caras, pero si ese era el tema de hacer el negocio, nos fuimos a China y logramos hacer una cámara que la cámara, el rollo y el revelado incluido costaba 100 quetzales. Y eh, teníamos unas unidades móviles, andábamos en todos los departamentos vendiendo ese paquete fotográfico. O sea, la idea nuestra era sembrar o hacer nuevos consumidores era un tema que a mí nuestros competidores de esa época Kodak o las otras empresas me preguntaban pero no puede ser que ustedes revelen revelen tanto como ustedes dicen me quedaba callado lo que no sabían era que habíamos encontrado que mucha gente no tenía cámara entonces le teníamos que vender su cámara y a un superprecio y con esa cámara iba el rollo iba el revelado un rollo de 12, pero se quedaba de cliente era nuestra, a la tienda que iba era una tienda de Quick Photo entonces en el interior del país llegábamos con la gente que, que no tenía una cámara, ahora ustedes podrán ver que tiene un celular y con el celular toma fotos a todo, pues pero para uh -huh. nosotros era fascinante ver fotos de ganado, fotos de gallinas, fotos de, de todos lados y tratamos de popularizar el negocio de, de cámaras. Y la, la, la herramienta para hacer negocio nosotros era tener la cámara, luego el rollo y luego ir a revelar a una tienda. ¿La cámara esa venía con alguna marca o era una marca de ustedes? Nosotros le pusimos cámara quick photo y el rollo era un rollo cónica que era, eh, solamente habían tres fabricantes en el mundo, eh, Kodak, Fuji, acfa y Konica, o sea, cuatro. Y la verdad que nosotros llegamos a, a tener este mercado, el de Centroamérica, que los japoneses nos daban muchos reconocimientos o premios porque vamos a vender más que México o más que otro país de Latinoamérica, como el mismo Chile o otros países ya bastante más desarrollados que Guatemala, y nosotros como Centroamérica, era un ejemplo. O sea, hacer un un emprendimiento en Guatemala hacer un negocio si uno le pone todo el corazón y le pone todo el cerebro se puede hacer es que es hermoso esto Alfonso porque es como volver en el tiempo sí. o sea, el tiempo que no hablaba te acordás cómo se, se, te, se te velaban los rollos y no los sacabas bien de la cámara sí era interesante porque cuando uno decía mire es que no puso no colocó bien el rollo y la verdad a veces la gente no colocaba mira, aquí está el rollo no 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 jaló el engranaje y la gente Andaba tomando cuando la gente se iba a Europa o a Estados Unidos, pasaban comprando el paquete de 10 rollos, 20 rollos, porque la gente lo tenía que llevar en su maleta y no lo pasaba por los rayos X porque se velaban. Como les repito, era un negocio fascinante que impresionantemente okay. cómo cambió. De ahí, de ahí <laughs> ustedes llegan a eh, abrir en todo el resto de Centroamérica, mediante operación propia. Eh, sí. O sea, nosotros ese fue un tema muy interesante. Eh, fuimos una de las empresas en esa época pioneras en abrir Centroamérica y, como todo empresario joven, diría yo, cometió unos errores que uno no debería cometer. Yo me recuerdo que nosotros llegábamos a un país, llegábamos. Lo que uno debe hacer es abocarse a su embajada, buscar a otros amigos que estén en el negocio. Nosotros quisimos ir abriendo brecha solos y creo que hay otros mecanismos más fáciles que se pudieron hacer, pero fue, fueron negocios interesantes y mandábamos mucha gente de Guatemala a los gerentes de las empresas eran guatemaltecos. Perfecto, eh, el negocio sigue evolucionando, llegamos al momento de tener 300 tiendas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que se dan cuenta o cuál es la primera señal que aparece donde se dan cuenta que el negocio va a cambiar? Nosotros llegamos a tener una estrecha relación con la con compañía japonesa Cónica. Yo me recuerdo que para estas fechas, eh, hace unos 10 años, tal vez 8 años, el japonés que nos miraba a nosotros nos dice: Mire, eh, o quiero, antes, bueno, no era tan fácil en internet, era también por fax o un tema así. Quiero llegar a Guatemala. Y ahorita el. 20 de diciembre, pero no, no, el 20 de diciembre, ¿por qué ¿Es posadas o qué le pasa? ¿Está enfermo o algo? No, no es que quiero llegar. Bueno, la cosa es que no, pero entonces cuando quiere que, bueno, si tanto le urge, vino el 2 de enero. Y eh, lo, la costumbre de los negocios y lo atrae al aeropuerto y todo, cuando el japonés viene, eh, yo estaba con mi hermano y nos dice: eh, quiero hablar con ustedes, pero les traje una botella de whisky a cada uno. Eh, vamos a platicar, pero hoy no, vamos a platicar mañana, despacio. Nos quedamos así como que raro, no? Pero 2 de enero, al día siguiente nos reunimos, eh, platicamos, Él dice, sería bueno que se relajen y todo. Bueno, ¿Qué pasa? Este negocio se terminó. Pero no, 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 puede terminar terminar, se va a terminar si nosotros estamos, pero… Estamos pero volando. volando muy, muy o sea estamos pero súper <laughs> en toda Centroamérica estamos bien este negocio se acabó no puede ser. Ya visualicen, no, va a ver, no van a haber rollos fotográficos, ya la gente no va a imprimir, van a haber cambios en el consumidor, pero no, no puede ser, no puede ser. O sea, la, la negación de, cuando de, algo está... De, ¿De qué año estamos hablando aproximadamente de esto? Eso eh, hablamos como en el 2000... 2000 poquito. 3, 2005, por ahí más o menos. Que es algo cuando... Cuando uno está teniendo un negocio exitoso y te dicen que el negocio se va a terminar, uno definitivamente dice que no, que no, no puede ser. Y eh, nosotros efectivamente en ese año fuimos a visitar unas cuatro ferias para ver qué estaba pasando, pero el mundo no lo creía. Las fábricas, los japoneses sí sabían que, que eso iba a pasar porque ellos ya tenían el invento de lo que iba a matar este, este mismo negocio. O sea, pero es interesante porque lo que ellos pensaron o lo que pensaron Kodak no fue el invento, sino que el invento fue que los celulares empezaron a tomar fotos. O sea, ya no había necesidad... Ellos querían irse por un tema de una cámara digital, que así empezó, que la cámara digital solo tenía como 5 megapíxeles y todo, y hoy tenemos de 100, de n cantidad de megapíxeles, las cámaras de los celulares, por ejemplo, y las cámaras iniciales que hacían los fabricantes como Canon, Nikon. Vivitar, todas estas gentes no llegaron a desarrollar a la velocidad los megapíxeles o la calidad que se necesitaba. Y además los precios eran más caros. Sí. Versus el celular que venía acelerando cuando le, le colocaron la cámara al celular, fue la causa, o sea, la muerte. Claro. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo reacciona a alguien que tiene un negocio exitoso ante esa noticia y cómo... ¿Cómo es la forma digamos, de, de, de prepararte o de buscar esa, esa reinvención que necesitas? Eh, también eh, teniendo en cuenta Alfonso de que eso dependía de tendencias de consumidores a nivel global y de desarrollo de tecnología. No era algo inherente a lo que podían hacer ustedes como quick photo. Sí, en todos los negocios siempre hay un líder mundial. En este caso, el líder mundial era Kodak, y también ellos estaban como equivocados, al igual que nosotros, que no. No querían aceptar que el negocio tan noble de 100 años se pudiera terminar. O sea, nadie quería aceptarlo. Ese fue el primer error. Entonces empezaron a... La gente de Estados Unidos llegó a ir a, a comprar cámaras digitales o ir a, a... No sé si te acuerdas que hubo una tendencia que la fotografía se iba a imprimir en casa. Entonces nosotros empezamos a vender impresoras compramos impresoras para que nuestros consumidores se llevaran la impresora a la casa y que luego les íbamos a vender las tintas y todo no era así o sea la gente no tenía el tiempo y la impresora se tardaba ahí cinco minutos para sacar una para imprimir una foto y además se terminaba toda la tinta pero por ahí de ahí no que el, los memory stick que se tenían que vender porque eso venía a sustituir al rollo eh, fue un proceso como de Tres o cuatro años muy desgastante. Sí, de confusión, de alguna manera. Confusión de... de todo el mercado cuando el mercado se estaba asentando. Y de ahí eh, nos, vendimos, nos vendimos celulares, pero obviamente los celulares eran márgenes muy, muy pequeños que no, te agu no, no, no podías mantener toda una organización de 300 tiendas y todo. Tratamos de reconvertir las tiendas, hicimos maravillas, quisimos colocar una óptica, eh, no investigamos que el negocio tenía, tenía un tema especial, las ópticas. Quisimos colocar a la par de la misma fotografía en las tiendas, eran claro. 300 locales, queríamos colocar farmacias, tampoco es un negocio súper complicado con, con márgenes muy bajos. O sea, cómo reconvertir la tienda fue un proceso desgastante, difícil. Y lo más impresionante es que las ventas, ahí no, no había pandemia, pero las ventas bajaron en el primer año un 50%. O sea, tener ventas de 100 y en ese año que tus ventas sean a 50% con toda esa infraestructura de costos de 300 tiendas, de todo, era, fue, fue durísimo, ¿no? Ok, eh, en, esta primer, en este primer bloque dejamos planteado el problema. Ahora, en el segundo bloque, enseguida vamos a ver cómo es la solución. Okay. Nunca pares de avanzar, ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores. Lo importante es darlos con seguridad. La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital, simple y seguro, para que nunca pares de avanzar. Back Credomatic. Cuando decides transformar tu empresa, te subes a muchas cosas. Te subes a una idea, a un sueño. Algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica. Atención personalizada en tu idioma todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada, cerca de ti. Súbete a Claro Cloud. Contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt. Descubre todos los espacios que podrás decorar con los pisos cerámicos de Viterra. Lo último en tendencias de diseño y decoración. Una amplia variedad de modelos. Sus colores y texturas te sorprenderán. Visítanos en Plaza Obelisco y Deco City. Galería Viterra. Estilos y tendencias para tus espacios. Continuamos hablando con Alfonso Molina. Eh, en el bloque anterior explicamos eh, toda la problemática que había llevado eh, a lo que era enfrentar a Quick Photo a un problema enorme. Eh, buscaste una cantidad de soluciones, eh, no las pudiste encontrar. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo es que eh, sigue Quick Photo ahora? Y además, vamos a ver, porque aparte de eso, hay una reinvención tuya a nivel personal de buscar otros negocios que no tenían nada que ver con lo que, con lo que estabas haciendo. Cierto, cierto. Yo eh, quisiera atreverme a dar algunos consejos para muchos emprendedores o, o empresarios en, esto, en este mundo que, que cambia tanto. Y principalmente ahora en este 2020, que que las reglas del juego cambiaron. O sea, uno debe de analizarse y estar atento, y a veces uno no quiere escuchar lo que, lo que le están diciendo. Yo le llamo a esto, por ejemplo, número uno, hay que tener mucho cuidado con las deudas, las deudas bancarias. Nosotros efectivamente teníamos un excelente negocio y todo, pero igualmente se tenía que uno apalancar financieramente. Por las importaciones que hacíamos de Japón y todo. Entonces, yo digo, está bien, pero uno debe tener un manejo. No puede, o sea, si uno tiene deudas, tiene que pagarlas, tratar de pagarlas y no estar uno al a, a, por encima. O sea, mi recomendación está bien si quieren manejar deuda bancaria, pero tiene que ser una deuda moderada y súper controlada. O sea, no excederse o sea, sería como un consejo que, que yo me recuerdo que si manejamos deuda hay que hay que saber manejar la deuda porque esa deuda golpea en estos en estos cambios luego yo llamaría también eh, un enfoque nosotros también estábamos bastante enfocados en el negocio de fotografía y eh, hay un tema que cuando uno debe saber cuando el negocio definitivamente cambió y ya no ya no es el negocio que uno venía acostumbrado. Y a veces les pasa mucho, yo le llamo ahora el síndrome del fundador. Cuando un fundador hace un negocio, es como su hijo y todo, y no lo quiere ver mal. Y entonces entra que uno no quiere ver el negocio. Si el hijo ya tiene 20 años o 25 años, ya ha sido alguien bueno y todo. Si uno está bien, uno tiene que cambiarse de negocio. Esa sería una recomendación que yo daría. Si el negocio está, que ya no alcanza para mantener una infraestructura muy grande, nosotros estuvimos buscando muchos, pero muchos caminos de reinversión. Que era un tema de fotocopiadora, que era un tema de impresión, que venían las empresas que estaban haciendo impresiones así como, como, como más rápidas. E hicimos fotolibros, que la impresión es con... Como hay muchas empresas ahora pequeñas que hacen ese tipo de impresiones. Sí, impresión digital. Impresiones digitales. Invertimos cualquier cantidad de, de plata en eso, pero yo diría que uno debe concentrarse, y, y obviamente tocó hacernos más pequeños. O sea, la empresa se fue haciendo más pequeña, más con el, pequeña. Con el dolor que va implicando también ese camino de censo. O sea, uno ya no puede tener los grandes ejecutivos, tienes que hablarle a tu gente, mire, la, se, se va a tener que retirar, vamos a hacer un proceso profesional para, para un retiro. O sea, lleva, lleva años y mi consejo, mi, mi te, mi, el tema que yo quisiera decir es que uno debe estar siempre atento, siempre atento, estar atento a las, a las nuevas cambios que se están viniendo. No necesariamente uno es capaz en estos momentos de reinvertir un negocio y volverlo a hacer como estaba antes. Tiene que estar uno consciente de esto. En este año 2020 cambió todo. No digamos cuando nos pasó a nosotros en el tema digital, yo diría que a uno en sus negocios tiene que preguntarse uno en qué me puede afectar. Si estoy en negocio de la ropa, ¿será que la gente va a cambiar este tema de la ropa? Hubieron muchos negocios que cambiaron en esta época digital. Cambió la música, cambió la impresión de, de revistas, de, de cambió la fotografía. O sea, no fuimos nosotros los somos los únicos que, que tuvimos que cambiar. No, por supuesto. Por y supuesto. nosotros eh, aguantamos el tema bastante. Al final, lo que nosotros terminamos haciendo fue eh, reconvertir la empresa. Después de haber hecho, créeme, tanto, tanto por porque el negocio saliera, eh, tomamos la decisión de hacer 50 franquicias, hicimos 50 nuevos empresarios, que de eso nos sentimos muy orgullosos, y en la mayoría fueron ex eh, ejecutivos de Quick Photo, que ya solo manejando una tienda con los gastos bien minimizados, estando ellos al frente sí, de la tienda, sin pagar personal. Eh, el negocio camina. Y. Hay un tema de impresión, un tema de impresión digital, que se, ahora se hacen tarjetas navideñas, se hacen las fotografías Exactamente. de estudio. ¿Cuál, ¿Cuál es el negocio de esas tiendas hoy o cómo, qué es lo que ofrecen? El negocio, eh, la gente imprime, todavía la gente imprime, tiene esa necesidad de una boda, de un recién nacido. Hay ciertos nichos que cuando hay un, un recién nacido uno quiere tener una foto impresa. Que cuando hay un, una boda o un evento muy especial, uno tiene, siempre tiene que tener fotos en su escritorio, en la mesa de noche o en el cuadro. Tiene. Y somos un país, o los centroamericanos sí nos gusta imprimir las fotos. Esa es una ventaja. Lo que cambió es que ya no es a gran escala. Antes era una escala impresionante y que ahora se va el sentimiento de ver la foto. Por ejemplo, antes en el rollo no podías ver la foto. Ahora uno toma la foto con el celular, que es excelente, y uno ve cómo quedó. Y si a uno le gusta cómo queda, comparte la foto. Entonces ahí se perdió el tema de la necesidad de imprimir. O sea, la, la impresión es algo muy propio ahora. Pero sí, sí, hay negocio, pero el negocio es más pequeño. Es mucho más pequeño. Y si la gente toma fotos, yo los invito por favor para estas 50 franquicias, que si sí hay fotos que se tienen que imprimir, y fotos muy especiales, y están bajo el nombre de, de Quick Photo y se imprimen a una excelente calidad. O sea, sí, sí hay un negocio ahí pequeño, pero sí lo hay. Y la gente que nosotros les vendimos la franquicia están súper contentos. Perfecto, eh, eso es un muy buen ejemplo de cómo transformar un negocio que estructurado en forma centralizada no era rentable. Ah, y descentralizado en franquicias y rentable para cada una de las partes. Es correcto. O sea, y, y todo el tema, aparte que les comenté, las deudas bancarias, uno también tiene que en su negocio estarse fijando de los costos. Estar uno muy, muy consciente de sus costos, 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 para, y entregando una buena calidad, por supuesto, pero los costos son importantes manejarlos para reflejar una bancaria. Y lo que tú dices es correcto. O sea, los franquiciados... Tienen ahora un negocio más pequeño, pero lo tienen controlado y sí es un negocio rentable, pero eh, en menor escala. ¿cuál es, ¿Cuál es el sentimiento que te genera ver toda la línea de tiempo eh, resumida desde el inicio hasta el apogeo, el declive y encontrar una solución ahora que es viable? Mira, es interesante cuando nosotros empezamos a dar las primeras franquicias, porque hasta eso costó desprenderse de, del nombre, de, de, de que el Quick Photo, pero al ver una tienda ahora de Quick Photo es agradable verla con una buena imagen, con, con, con cuidarla y todo, es un sentimiento que se va, es, se va siempre lo lleva uno, pues, pero la fotografía a mí me apasiona y todo el tema, pero eh, acostó el desprendimiento y a eso yo lo que insisto, yo le llamo el síndrome del fundador, que él es la persona que no quiere desprenderse del negocio, entonces… Un mensaje para todos los fundadores de sus negocios que si el negocio está cambiando, o den la transición para que otra persona lo dirija, o acepten que el negocio cambió y tomen las acciones necesarias para cambiarlo de una forma bien y rentable. Alfonso, la, a la medida que vos buscabas eh, cómo salvar ese negocio que estaba en un proceso de profunda transformación, también en una transformación tuya como empresario y también empezás a buscar otros eh, tipo de negocios, especialmente el tema de los hoteles. Sí, el hotel es un negocio que ya lo veníamos formando porque en Antigua, por ejemplo, que es Hotel Los Pasos, queríamos hacer una escuela de fotografía. Entonces teníamos todo el tema de la propiedad para hacer la, la escuela, pero eso ya no se da, entonces se convierte en un hotel boutique que se maneja muy bien, son negocios que también fueron afectados ahora, pero los guatemaltecos están saliendo ya después de esta, están saliendo este fin de semana y, y entre semana la gente está respondiendo muy bien y los hoteles están manejándose eh, con la experiencia nacional. No lo, no, se tenía mucho extranjero, pero creemos que cuando todo el tema de la vacuna y todo eso se dé a mediados del año entrante, los extranjeros volverán a visitar los países de Centroamérica y Guatemala principalmente. Eh, he tenido la oportunidad de estar en el, en el hotel de Antigua desde hace mucho tiempo, de hecho, incluso haciendo algunos eventos de fotografía sí, 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 sí. Eh, con otro querido amigo de ambos, que Ricky López. Un gran eh, amigo Ricky, fotógrafo. Un buen amigo. Y y el hotel ha ido creciendo enormemente, pero hace unos pocos años iniciaste otro emprendimiento, o sea, por ahí un poco más arriesgado que el de Antigua, que es Volonticú. Sí, ese es un hotel interesantísimo porque se hizo una investigación de mercado y el, el, el hotel había que hacerlo en la Ribera Maya, pero de México, y, o hacerlo en otros países como Costa Rica o todo, pero había que invertir y hacerlo en en Guatemala y yo creo que la ribera maya le pertenece a Guatemala, tenemos un gran parque eh, arqueológico que los mayas dejaron, este país debería de ser así como, como Orlando en Estados Unidos, porque tenemos como 10 sitios arqueológicos alrededor de la de, de Petén y se podrían unir o, o conectarse con, con un transporte, ya sea de estas de estos transportes Kawasaki o las mulitas, lo que haya, y llevar a los turistas, conectarlos por como lo hacen en otros países, como lo hacen en Perú o Costa Rica. Eh, Guatemala tiene un gran potencial turístico y principalmente en Petén, como les repito, tenemos 10 sitios arqueológicos muy famosos, tenemos mucho más, pero 10 pero sitios arqueológicos muy famosos que deberían de conectarse y los turistas extranjeros y nacionales deberían de per permanecer en Guatemala por lo menos 10 días no que vienen a veces un día o dos días y se van, o solo visitan Tecari y allá, cuando hay otra serie, Aguateca, El Mirador, una serie de Guacaperú, pero hay una serie de sitios arqueológicos que son fascinantes en Guatemala, que deberíamos de, de unirnos para explotarlo más. Y ahora en esta pos-salida, que la gente está saliendo post pandemia ya están yendo a visitar y están queriendo reconocer, en nuestra bella Guatemala, pero creo que hay una gran oportunidad de turismo en el área específicamente de Petén Sí, yo sé que a, a través del proyecto de Volonticú también te has involucrado en la promoción y en el desarrollo de los, de los sitios arqueológicos y de los paquetes. Eh, ¿qué, qué, pasos, ¿Qué pasos nos faltaría dar como país, tanto del sector privado como del Inguat, para poder resultar más atractivos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos para que Guatemala logre ese posicionamiento que, que necesitamos? Si, obviamente sin tener la plata que tiene México para sí. promoverse. Bueno, mira, yo, por ejemplo, no sé, son datos curiosos, no sé si la gente los sabe, pero nosotros como país tenemos un 33% de, de reserva natural por ley, o sea que de los 108 mil kilómetros el 33% es reserva. Son bosques de selva y la mayoría, el 70% está en Petén, eso lo dice CONAP y todo. Entonces, somos un pulmón para el mundo que, que, que está en Guatemala. Ya solo ahí tenemos un atractivo tremendo. Y repito, eh, es fomentar, es fomentar la visita, es, es cuidar los parques, es que las, las instituciones de gobierno y todo actúen en dar apoyo a los parques, que estén, tengan todas las, las comodidades para el turista nacional y extranjero y que. Eh, el acceso, o sea, es importantísimo el acceso y facilitar. Hay muchas comunidades y todo que lo hacen muy bien. O sea, es, es una serie de conjuntos porque el turismo eh, da muchas cosas. Por ejemplo, el turismo da negocio para el restaurante da negocio para guías, da negocio para artesanía, da negocio para los hoteles y los hoteles consumen y consumen, van a consumir papas, van a consumir lechuga, van a consumir todo y es donde lo van a comprar alrededor de, del, del mismo del mismo circuito del hotel. O sea, este país puede ser un potencial turístico impresionante. Yo la verdad que sí le tengo mucha fe. A costado no es fácil, no es fácil, porque pero yo sí le tengo mucha fe a que el turismo en este país va, va a salir muy adelante. Los invito a que todos se metan al sector turismo. Porque en sí, la gente, los guatemaltecos somos muy dados, muy aquí, hacia uh -huh. acá y todo. Podemos explotar mucho ese tema, la verdad. No, Yo no, le tengo sí. fe. Sobre todo consumir ese, ese producto local en forma claro. de turismo y diversión y recreación que, que necesitamos. Eh, Alfonso, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Admiro la historia de Quick Gracias. Photo ¿eh? y, y creo que si sos un ejemplo para.